bueno, hablemos del flemático. Este es uno de los temperamentos más, que en lo personal, ¿verdad?, me encanta, porque son más resilientes a la hora de estar calmados, a la hora de, por ejemplo, no explotar, y a la hora de poder comunicarnos con ellos, pues es más sencillo. ¿Por qué? Porque son personas que son buenos amigos, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es los flemáticos, porque en este caso, de los amigos que tengo ya por más tiempo, creo que más me han durado, ¿verdad?, han sido flemáticos. Y bueno, a lo mejor tú te has relacionado con personas flemáticas y pues son muy tímidos o callados, o en muchas ocasiones esconden los sentimientos y no entiendes tú si están alegres o si están enojados, por la razón de que esconden esos sentimientos. Pero cuando tú comienzas a rozarte con ellos, a interactuar con ellos, o te comienzas simplemente a tener una relación ya por más tiempo o más duradera, te vas dando cuenta que son personas, pues en realidad, muy serviciales. Y aparte de eso, me gusta, ¿verdad?, porque son personas metódicas y normalmente pues no están enojados, o simplemente están ahí para ti. Y bueno, en esta ocasión te quería compartir un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de un flemático que me topé hace aproximadamente unas 3 semanas. Recuerdo que yo tenía ahorita ya como unos 4 años más o menos que no lo miraba, y me tocó verlo en México. Y wow, me miró, ¿verdad?, con un gusto. Recuerdo que me invitó a un café, hablamos por largo tiempo, pero sobre todo me explicó todo lo que le había ayudado hace 4 años yo a él, ¿verdad? Y decía que él me considera como parte de su familia, pero no solamente eso, sino que él me dice, ¿verdad?, que hasta el día de hoy está dispuesto a unirse a mi equipo, a trabajar conmigo y echar para adelante juntos. Entonces, eso me ayudó mucho, ¿verdad?, a entender en realidad que los flemáticos, pues, son personas que, a pesar de que no muestran sus sentimientos, en realidad, cuando dicen que son nuestros amigos, pues, son uno de los 4 temperamentos que a lo mejor puede ser más sincero, y sobre todo, ¿verdad?, lo puedes abrazar en este caso. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo, en este caso los flemáticos. Pero para conocerlos un poco más, pues es importantísimo entender, ¿verdad?, cuál es el propósito de la entrevista, o cuál es el propósito de este temperamento. ¿Por qué? Porque ese temperamento es uno de los que nos va a ayudar a entender que la vida es linda, ya que ellos disfrutan de la vida, ven la vida de una perspectiva muy diferente que un flemático, que un colérico, perdón, que un sanguíneo, que un colérico o que un melancólico, ya que ellos ven que la vida es bella, la vida es bonita y es para disfrutarla. A pesar de que en algunas ocasiones, ¿verdad?, pues tienen debilidades, como todos los temperamentos, y una de las debilidades, pues, es que son indecisos en muchas ocasiones, ¿verdad? No quieren responsabilidades, quieren que la vida, pues, sea lo más simple y sencilla posible. Pero dentro de lo que cabe, es una de las personas o de los líderes que pueden afrontar los obstáculos o las adversidades, ¿ok?, con más resiliencia que cualquiera. ¿Por qué? Porque son personas que en realidad son muy difícil que se rindan en el proceso si tienen un objetivo claro. Entonces, a la misma vez, pues como son muy metódicas, es porque a lo mejor a veces les da flojera hacer las cosas de la manera difícil, y buscan una manera más fácil de hacer las cosas, o se toman su tiempo, no se andan preocupando. Y a la misma vez, ¿verdad?, pues lo que nos damos cuenta es que pues ellos nos van a apoyar a poder echar el proyecto hacia adelante, hasta el punto donde nosotros pues vamos a poder confiar en ellos, pero también vamos a tener que echarle la mano. ¿Por qué? Porque si no, les da un poco de flojera y ya no hacen las cosas hasta que alguien venga a apoyarlos y ayudarlos a sacar ese proyecto adelante. Así es que los flemáticos, ¿verdad?, pues son personas, como te digo, ¿verdad?, una de las que te pueden ayudar a tener una amistad más larga. Pero la mejor manera de comunicarte con ellos es que tú entiendas un poquito a profundidad cuáles son sus sentimientos, ¿verdad? ¿Y cómo vas a hacer para hacer eso? Entrevistándolos, preguntándoles,
en realidad un poquito de su vida, de su día a día y cómo es que ellos llevan también, ¿verdad? Esa relación, pues ya sea con cualquiera de sus familiares o con su esposa o incluso en su trabajo. ¿Por qué? Porque ahí tú te das cuenta, en realidad, más acerca de sus objetivos y hacia dónde se dirigen en la vida. Así es que, pues es un poco lo que te puedo compartir de esta área de los temperamentos, que es el flemático. Hasta pronto, familia.